Ay. Feliz porque mañana vamos a ir al lago y me tocó hacer hoy cocinar unos tacos paseados. Mira. Estos taquitos son de chorizo con carne molida. Te voy a enseñar una forma de hacer más chorizo con más carne molida y te va a salir delicioso con frijol y queso Oaxaca. Por dentro, una delicia mexicana cuando vas a pasear. Acompáñame y te enseñaré a hacer estos tacos paseados. ¡Vamos! Bienvenidos de nuevo a mi canal En la Cocina con Ernesto y te voy a mostrar para empezar lo que necesitamos y es hacer las tortillas de harina de tu preferencia. En dado caso de que no tuvieras ganas de hacer tortillas de harina, pues las puedes comprar, como en muchas partes de México ya existen tortillerías de tortillas de harina riquísimas, sabrosas, que elaboran las personas empresariales que se dedican a hacer estas tortillas de harina. Y pues si no, pues de paquete, dependiendo del área, la región donde tú te encuentres. Y pues yo te lo estoy haciendo de una manera ordinaria, clásica, típica, casera. Y pues hacer las tortillas de harina es lo que necesitamos para empezar. Y pues estamos aquí en el canal de La Cocina con Ernesto. Suscríbete o sígueme en Facebook y pues ahí vamos a estar compartiendo todo lo que es respecto a la comida de todo el mundo, de donde se pueda. Y pues aquí estamos trabajando la harina de para hacer estas tortillas de harina y ahí la vamos a dejar reposar y vamos a seguir con el siguiente paso, que es hacer el relleno. Y vamos a ocupar como un kilo de carne molida y media barra de chorizo. Y todo esto, te voy a dejar los ingredientes debajo de la descripción de este video. Media cebolla morada o blanca, la que tú tengas, un chile jalapeño verde bien picado y también un chile güero, que no pican estos, pero como le dan sabor a la comida estos chiles güeritos, y también un tomate. Y todo esto lo vamos a hacer como un tipo guiso y para ponerlo en nuestro relleno de los tacos paseados. Esta es una receta muy clásica de Sonora, México, y así porque allá se hacen mucho los tacos paseados. Y pues en un sartén caliente con dos cucharadas de aceite, allí vamos a poner la carne molida toditita, toda. Y si ves que le hace falta aceite, pues no hay problema, se le pone. Y ahí le voy a poner lo que fue la mitad o un cuartito de chorizo, del que tú quieras, de puerco, de res, de soya, del que tú tengas a la mano. Y es como una cucharada para empezar y tantearle de sal de la que tenga. Yo estoy utilizando sal de mar. Y ahí van a ir todos los ingredientes, excepto el tomate, que lo vamos a dejar para más ratito, porque quiero primero que se sazonen la cebolla y los chiles. Si quisieras añadirle ajo, lo puedes hacer. Yo no le pongo porque el chorizo ya tiene bastante ajo, pero todo es dependiendo de cómo a ti te guste hacer el chorizo. Y una guía, pues, es cuando haces el chorizo con huevo. Y ahí mismo vamos a añadir el tomate y vamos a dejar así manera de revolver y revolver, y de ahí después lo vamos a dejar reposar para continuar con el siguiente paso, que también es los frijoles refritos o frijoles puercos, como le quieras tú llamar. Y pues suscríbete o sígueme en mi página y así me ayudarás dándome un like. Y pues este es el siguiente paso, hacer los frijoles refritos. Aquí tengo una salsita picante que te me ha sobrado y manteca y los frijoles de la olla que ahí los tenía reservados. Y todo esto lo voy a poner junto. Y la salsa está muy picante, pero es para darle sabor, un poco de agarre. Aunque ya le habíamos puesto al aderezo, al guiso del chile, pues
De la carne molida, no importa. Pero si quisiera sometida a alguna parte de chile, no hay problema. Ahí es como una cucharada de manteca. Y esta vamos a esperar que esté bien caliente para añadir ahí lo que va a ser los frijoles ya licuados con la salsa. Y esto va a ser la base o el embarre de la tortilla de harina una vez que ya esté hecha. Y ahí vamos a dejarlos a que se mezcle la manteca con el frijol hasta que llegue una espesura deseada, una espesura no muy aguada. Y ahí lo vamos a dejar reposar también una vez que esto ocurra para seguir con el siguiente paso, que va a ir a ser desenvolver las tortillas de harina. Y pues sígueme en mi canal, en La Cocina con Ernesto, y aquí estamos elaborando unos deliciosos tacos de harina paseados que nos vamos a llevar al parque según esto, pero no sé, vamos a ver. Pero mira, lo que importa es enseñarte a hacer estos deliciosos tacos paseados, que tú los puedes llevar a la playa, a la presa, al parque, a donde tú quieras, o simplemente un paseo convivio de salir a pasear y llevártelos contigo en una bolsa envuelto. Y aquí estamos desenvolviendo las tortillas de una forma humilde, aprendiendo uno también a destender las tortillas, porque pues experiencia mucho no tiene mucho, como he visto otros que tienen demasiado. Y así mismo vamos a hacer todas las tortillas, las vamos a desenvolver igualmente como después llevarlas a cocer. Una a una vamos a ir haciendo lo que hice. Además, se me alcanzó para un aproximado como de 20 tacos, y pues eso es suficiente para como unas 3 personas de buen gusto. Y pues son bolitas pequeñas con las que se hacen estas tortillas de harina deliciosas, caseras. Y pues, como te dije, si tú quieres, las compras, que es lo más ordinario o lo más o clásico, en algunas partes te las venden en, ¿cómo se llama?, en bolsa. Aquí yo compro una a veces cuando no tengo las ganas de hacer, pero me sale un poquito más carito. Venden crudas acá en Estados Unidos, hay de varias marcas. Yo he probado muchas, y pues mira que la de la marca Kroger está muy buena. Viene en una bolsa azul y vienen chiquitas y vienen grandes. Y están listas para cocerse, igual como las estoy haciendo yo. Y se inflan perfectamente, grandes por dentro. Y también hay otra que ya viene precocida, que es la segunda que quiero recomendar. Es de la marca La Rancherita, donde viene una mujer en la parte de enfrente, roja con blanco. Y también esas tortillas son muy buenas y te duran bastante. Aún así, de cuando abres el paquete, siguen blanditas las tortillas. Y pues vamos a la cocina a cocer estas tortillas. Y ahí estamos, mira, poquito a poquito, poquito a poquito, vamos a ir logrando que se hagan estas deliciosas tortillas de harina. Y estoy aquí aprendiendo también, igual que como todo desde un principio, que pues no me salían las tortillas, y poco a poco me he ido mejorando la cuestión de hacer tortillas de harina. Es así como uno va a mejorar poco a poco cuando va aprendiendo a cocinar. No es de que desde un principio te va a salir todo bien, amigo o amiga. Y pues no te desanimes si algún día no te salen bien las cosas, porque probablemente, que es lo más seguro, en el futuro pues te van a salir perfectas. Y pues este es tu canal En la Cocina con Ernesto, y estamos preparándonos para hacer unos deliciosos tacos paseados. Igualmente, si no tuvieras tanto como el chorizo, la carne y todos esos ingredientes que te mostré al comienzo, simplemente un chorizo, un taco paseado puede ser de puro huevo con verduras, o puro huevo y frijol. No es mucho mucho problema no tener todos los ingredientes, pero cada taco, como se dice, si es paseado, incluso hasta puro taco de chorizo con queso es suficiente.
Y pues estos son muy usuales en México a las personas que trabajan en el campo y que van a cosechar frutos y a trabajar en el campo. Lo hacen así, lo llevan y pues es lo recalientan en unas ordinarias lumbre o brasa, y de ahí se come con una taza que llevan de café caliente en el mismo termo, que se llama, eso es lo que estaba pensando, y ahí mismo todos desayunan a la hora del tiempo de la comida, que le dicen el break, y pues ahí comen, y es así como mucha gente de esta manera pues se prepara el clásico o el típico lonche para llevar al trabajo. Y pues es una costumbre mexicana. Y pues aquí estamos en la cocina con Ernesto compartiendo un poquito de lo que llegué a saber de estos tacos paseados y de poquito de lo que miraba cuando era pequeño. Y pues acá yo los hago como si los llevara para cualquier lugar cuando quiero ir, cuando vamos a salir. Y son muy deliciosos porque los pones en las brasas y se hacen igual como de nuevo y estaban. Y mira, es tan sencillo como la tortilla que ya está preparada, y ahí se le pone el frijol, el refried beans, y le pones el guiso, lo que se hizo, y le vas haciendo vuelta y vuelta como si fueras a hacer un taco dorado, y ahí sucesivamente repitiendo la misma ecuación, un poquito de queso, un poquito de carne, y le das vuelta, lo cierras, pones el aluminio y le das la primera vuelta, lo cierras hacia adentro, le das más vuelta y ahí quedó cerrado. Y así sucesivamente, uno tras otro, vamos a ir haciéndolos. El aluminio, la vuelta, le das otra vuelta, le cierras hacia adentro, le das otra vuelta y ahí quedó. Y así vamos a ir haciendo uno a uno estos tacos paseados para llevarlos de un día de camping o al bosque o a la playa. Y pues así es como yo te invito para que los hagas y te animes y te salgan estos deliciosos tacos, y no te vas a complicar cuando ya andes allá donde andes de comprando comida que te la van a dar muy cara en donde estés ahí. Porque por lo regular, pues te cobran lo que es la persona hizo por llevar toda esa comida que a ti te van a vender allá, que es la lógica del negocio, ¿verdad? Del marketing. Y bueno, allí igualmente continuamos. Primera vuelta. El mismo papel aluminio te va a decir, o la tortilla te va a decir de cómo lo vas a envolver. Y pues después de todos que estén envueltos, los vas a empaquetar en una bolsa bien cerradita y ahí los vas a dejar y vámonos así. No necesita más nada de guardarlo en temperatura, en refrigeración, por decirlo así. Pero si lo deseas para seguridad tú misma y o mismo de tu familia no se vaya a enfermar de algo del estómago. Por la cuestión, pues, de que no sabes a qué horas vas a comer cuando andas en la calle. Pues así es como se hacen unos tacos paseados. Y pues después, ya que estén listos, los ponemos en las brasas o sobre de un comal, y o la candela, la lumbre, como le quieras decir, y ahí mismo ya se van a calentar. O a veces, si es corto el viaje o cerca de donde vamos a hacerlo, porque esto necesitas levantarte un poquito temprano para hacerlo y elaborarlo, y así de la misma manera llegando y comiendo, y verás, va a ser tan delicioso y tan rico, y te van a quedar memorias de por vida para ti y tu familia de cómo mi mamá o ma o papá nos hacía estos tacos paseados cuando íbamos a un tal lugar. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Así quedó el taco paseado. Los dejé un rato descansar para que fuera el efecto del taco paseado, pero más que nada menos vamos a comer más al rato. Y pero quiero decirte que también los puedes hacer dorados en aceite el siguiente día si te sobraron. Y pues aquí estamos en mi canal en la cocina con Ernesto. Suscríbete, sígueme en mi página de Facebook. Paseado, y ahí estoy yo hablando como loco, como nunca paro de hablar, y comiendo y engordando. Dijera mi amiga, ya no comas tanto, vas a explotar.
No, envidiosa. Bueno, en fin, de aquí estamos. Dame like, comparte y nos vemos en la siguiente en la cocina.